¿Qué rollo? Un saludo a toda la banda, bienvenidos a otro capítulo más del Santivlogs.tv. Quédate en este capítulo, vamos a resolver un cover up. Mi compadrito Juan viene desde Sabinas Hidalgo. ¿Cuántas horas son, compadre? Unas dos orejas. Dos orejas, de traslado aquí al estudio. Entonces, todavía ni lo empezamos y ya le dije, güey, te va a quedar chingón. Porque siento esa seguridad en mí de que yo, pues, le voy a dejar un tatuaje bien. Y aparte, también esa seguridad de que, pues, se lo voy a tapar. Porque ya tengo, algo de experiencia en tapar tatuajes. No suelo tapar tantos tatuajes, eso sí, ténganlo claro. Pero podemos intentar ayudarlos con una cobertura para que en un futuro, pues, podamos continuar con proyectos más elaborados. Ahorita lo que vamos a hacer es la cobertura de... Mira, vamos a mostrar un poco ahí. Es un tribal de los tribales. Es un tribal. No está mal hecho, no está mal hecho, está bonito. De hecho, se ve bien. ¿Cuántos años tienes de tatuaje? Unos 8 o 9 años. O sea, a pesar de que tiene 8 o 9 años, pues se ve bien. Se ve bien, no tiene borde. Normalmente, a veces cuando los tatuajes tienen borde es porque, pues, están un poco lastimados, le pasaron más la aguja, pues qué sé yo, ¿no? Entonces, prácticamente está bien. No, lo que vamos a hacer es, pues, queremos cambiar la idea, ¿no? O sea, simplemente no está mal hecha, simplemente que quieres otro, algo más chido, ya te aburriste, quieres cambiarlo por un nuevo diseño, te encuentras con el Santi que dice, no, el Santi sí lo puede todavía mejorar, vamos a hablar al Santi, le mandamos un mensaje al Santi, contactamos al Santi y aquí estamos con el Santi tatuándonos. Entonces es algo muy chido porque, pues, es algo también que no hago diario, pero prácticamente sí lo se hace. Entonces, vamos a hacer la imagen de una Anubis, ¿sí? Como podrán ver, lo vamos a hacer de frente. La imagen de referencia que él me mostró estaba un poco de perfil. Le dije, ¿sabes qué? Por el área, pues te recomiendo que lo hagamos de frente para que se adapte bien en el brazo, para que no esté mirando para un lado. Como podrán ver, yo no voy a seguir el mismo patrón. Yo voy a dejar los ojos un poco más amplios. Aquí esta la voy a dejar un poco más recto. Las orejas un poco más, más delgadas y más picudas. Esto para que al momento de yo tatuarlo, como va a ser una cobertura, pues hay que simplificarlo. Hay que simplificarlo y hay que tenerlo pues fuerte, hay que tenerlo simplificado, que se vea fuerte, que se pueda saturar bien el tatuaje, porque si fuera en piel limpia podemos hacer cualquier detalle. Obviamente también habría que ver el tamaño y la dimensión, pero aquí lo que queremos es taparlo y que se vea chido tanto de lejos y de cerca. Entonces esos detalles, pues yo los empiezo a detectar antes de tatuarlos. Y pues me imagino cómo se vería el tatuaje de aquí a unos 5 años ya cicatrizado. Entonces, pues quédense en este canal. Ya saben, no todo lo que las dudas yo se las contesto. Escríbanme al WhatsApp, escríbanme al Instagram, @santiboy. Síganos en todas las redes. Prácticamente aquí voy a dar la orden para el desorden. ¿Algo que quieras compartir, compadre? No, que sigan las redes de compadre Santi. Y va a quedar algo bien, tengo la seguridad que se la va a rifar. Va a ser, sí, y también se tiene que ir bien tatuado. Imagínate que regresas allá de donde vienes y, fuiste bien lejos. Y entonces quédense y ahorita nos vemos para que vayan viendo el avance.